Tengo muy buenas referencias de la UNAM. Me decían que es la mejor universidad de Iberoamérica. Me decían que estaba muy bien posicionada en el ranking mundial. Tenía otras opciones como Argentina, pero no, me gustó mucho México y las referencias que me dieron de la universidad son excelentes. Entonces opté por esta universidad, me gustó mucho. Y la UNAM tiene una ¿cómo se dice? Tiene un nombre muy grande en el mundo y sí, cada gente sabe que la UNAM es una escuela muy buena y creo que aquí puedo mejorar mi español y también creo que puedo tener una experiencia muy buena. Escogí UNAM porque es una universidad más prestigiosa de toda Latinoamérica y por eso quería estudiar aquí. Me di cuenta que la UNAM en realidad en su prestigio, en su enseñanza y en el desarrollo que lleva actualmente es una de las mejores. Bueno, primero yo quería estar en un lugar donde se habla español. Entonces pensé a ir a Argentina, pero después me gustaba más estar en México porque, bueno, es una cultura que no conocía y que quería conocer más. Creo que a mí me parece como ser una cultura bastante rica y que hay muchas cosas que se ha de saber. Y quería estar en México, en la Ciudad de México y en la UNAM, porque me gustan las ciudades grandes y también que todo el mundo con quien he hablado me dijeron que la UNAM es una muy buena universidad. Quiero conocer una ciudad y, como grandísima, como la de DF, y también como a mí me interesa mucho de las políticas de México y como para aprender más, lo mejor es estar aquí, ¿no? Pues he tenido varias amigas que se han venido a intercambio. El semestre pasado estaban dos amigas mías, compañeras mías de la universidad, y el antepasado también otra amiga. Y pues me dijeron que era una experiencia tanto personal como académicamente, entonces por eso también decidí México y además que no conocía México. Y nada, la gente mexicana es súper querida, es súper amigable y más, no sé si es porque somos extranjeros, pero se han dedicado a hacernos sentirnos como si estuviéramos en la casa y como si estuviéramos en Colombia. Entonces eso ha sido muy bueno. Y en la universidad solo vine hace 8 días a conocer la facultad, a conocer los programas. Y pues sí, da un poco miedo porque es muy grande y no sé, pues estoy acostumbrado a otro tipo de universidad. Pero pues me ha parecido que tiene un campus interesante, chévere, y que pues igual es una experiencia y vamos a ver cómo qué pasa. Muy atractivo poder venir acá primero a México, ya que es un país muy multicultural, en el cual tenemos gran variedad de gastronomía, de culturas, de países que pueden venir, y la universidad es una de las mejores de México, que pude darme cuenta de eso, y de Latinoamérica también. Así que por eso decidí venir a la UNAM. Espero crecer más como persona, no nada más en lo académico, pero así mi conocimiento del español, de la historia de México. México tiene mucha historia, también la Ciudad de México. Entonces, sí tengo esperanzas, pero también quiero estar un poco más dispuesto a nuevas experiencias, a lo inesperado, pues. La UNAM es una universidad muy buena y quiero estudiar el español en UNAM. A mí me gusta el español mucho y español es una lengua muy
suena muy buena.